Ponte un poquito más, ahí está. Sí, sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos. La verdad que como presidente de FIBA para mí es un honor estar en este acto. As a president of FIBA, it's a great honor for me to be in this. Por eso quiero felicitar la iniciativa de la Federación Española de Baloncesto. I want to congratulate the Spanish Basketball Federation for this event. Acompañada por Endesa, por la Caixa Bank, la Parque del Agua, y agradecerle por supuesto a la Federación de Estados Unidos, Carol, y por supuesto a los chicos locales de España. Por eso es que vamos a estar entregando esta plaqueta al concejal de deporte de la alcaldía de Zaragoza. Justamente esta alcaldía de Zaragoza con la de Utebo realmente ha hecho un esfuerzo muy grande para que todos estemos acá en esta fiesta de la juventud del básquetbol, tanto masculina como femenina. Por eso lo voy a leer para que todos sepan lo que voy a entregar. Dice: este árbol fue plantado con motivo de la celebración en Zaragoza de los campeonatos del mundo de baloncesto masculino y femenino FIBA U17, como símbolo del compromiso de esta generación con el respeto al medio ambiente. Creo que todos los que estamos en algún nivel de cualquier tipo de organización en el mundo, este tipo de iniciativa creo que es viable, creo que es lo que tenemos que hacer todos, cuidar nuestro medio ambiente. Por eso, agradecimiento a todos los que han colaborado para esto y ojalá que todos nos entiendan, como nosotros entendemos que nuestro deporte, desarrollar el básquetbol en todo el mundo, es trabajar por la salud física y psíquica de la juventud. También tenemos que cuidar para que eso sea posible a nuestro medio ambiente. Por eso, Pablo, ¿dónde anda Pablo? Aquí está. Te hago entrega en nombre de todos, de FIBA, de Mesa, de la Caja, de la Federación, al Ayuntamiento de Zaragoza, porque quede como símbolo de que el básquetbol también, y todos los que han colaborado, queremos el medio ambiente. Bueno, antes que nada, saludar a toda la gente de Zaragoza y alrededor y de todo Aragón, ¿no? La verdad es un placer estar acá. La mía es primera visita a Zaragoza y ya estoy encantado y seguro me voy a ir encantado, ¿no? Y bueno, esto es el fruto del trabajo, de la presentación que hizo la Federación Española, lo hizo ante el Central Board. Y la verdad que es la primera vez que se junta el masculino con el femenino por un montón de razones que no lo podíamos hacer antes, y creo que esta iniciativa fue fantástica. Y yo nunca he visto a un Central Board, 26 personas de todo el mundo, levantarse y aplaudir la iniciativa de la Federación que lo puso Pepe Sainz en ese torneo. Y bueno, estamos acá y todos encantados, ¿no? Esperando de que realmente esto tenga un éxito, ¿no? Porque fue ese el objetivo. Tenemos charlas para las chicas un día, charlas para los jugadores varones otro día, tenemos un congreso de innovación del deporte, tenemos este tipo de cosas como lo hemos vivido hoy del medio ambiente, que es nuestra obligación como dirigentes, ¿no? Que estamos en distintos niveles, como yo lo decía recién, es nuestra obligación tratar el medio ambiente con seriedad, ¿no? Y bueno, cosas así, lo mejor insignificante como esta, es para que todo el mundo despierte. Y todo esto lleva a que estemos contentos, una muy buena organización, y todo esto depende de la alcaldía de Zaragoza y de Utebo, que han hecho un esfuerzo grande a través de la Federación de Aragón también, que lo ha solicitado la Federación, y la verdad que solamente para mí en este momento agradecimiento y felicitación. Es lo que queríamos, son chicos de 17 años, chicos y chicas, es el futuro del básquetbol. Para nosotros este torneo es muy importante, que a lo mejor la gente dice, bueno, las Olimpiadas, los Mundiales de Senior, sí, por supuesto, es la vidriera, es lo que los chicos quieren llegar, pero para nosotros esto es muy importante, y de ahí la presencia de mucha gente de FIBA, muchos presidentes, y estamos realmente contentos de que esto se haga en España, porque bueno, España, no sé, ha pasado de ser
yo estoy mucho pegado a España, yo soy presidente de mi país, Argentina, de la Federación Argentina, del 92 hasta el 2008, hemos trabajado muchísimas cosas juntos, y bueno, de verla de pasar de una federación normal, diríamos, en aquellos momentos, ha pasado, por no decir la mejor del mundo, en una de las, diríamos, dos, tres mejores del mundo, y nosotros estamos agradecidos todo el esfuerzo que ha hecho y seguramente va a seguir haciendo la Federación Española. Sí, yo tengo uno de mi provincia, yo vivo del norte de Argentina, en Tucumán, y Lucas Victoriano ha sido jugador de las selecciones mías, así que te imaginas, siempre. Además, acá hubo una persona, un técnico, León Las Nubes, cuyo hijo es el ayudante técnico del equipo que está acá en Zaragoza, que después de haber salido campeón de la Copa del Rey con Zaragoza, llevó esta imagen, este modelo de la del básquetbol de España, hizo una revolución en Argentina y prácticamente es el padre de la Liga Nacional Argentina, la Liga Profesional, y bueno, fue un antes y después en el básquet de Argentina que se lograron todos estos logros internacionales que vino después, ¿no? Y así que estamos muy, muy relacionados. Tenemos jugadores de montón de chicos, no me quiero olvidar de ninguno porque por ahí uno empieza a nombrar y se olvida de alguien, pero muchos chicos nuestros estuvieron acá y siempre agradecidos por todo lo que Zaragoza les ha dado.